Como les decía ayer, hoy lo repito, no, a los nuestros probablemente no hace falta mucha presentación, Hernán, porque todos seguimos la carrera de nuestros invitados venezolanos que están fuera de nuestras fronteras y la persona que viene en este momento ya son muchísimos años y con ellos tres mundiales y dos Juegos Olímpicos, además en su haber, y le ha tocado ir viendo la evolución de cómo se informa. Se trata de Milena Gimón, periodista de DirecTV Sports, todos acá la conocemos. De la casa, además, de la Universidad Católica Andrés Bello. Y del equipo de fútbol de la Católica Andrés Bello. Mira, y lo importante, yo creo que en algún momento lo vamos a conversar, Milena, lo importante de haber practicado el deporte te da nociones para muchas de las cosas que terminamos comunicando, ya sea desde un análisis o en algún programa, ¿no? Porque muchas veces quieren cubrir algún deporte, pero no lo practican. Evidentemente, no vas a conducir un auto de Fórmula 1 para poder hablar de la Fórmula 1, pero lo importante y cómo eso termina siendo muy nutritivo durante la carrera en los medios de comunicación. La verdad que ayuda, sobre todo siendo mujer en Argentina, cayéndome a piñas todos los días con los argentinos. Pero bueno, ya vamos a estar llegando a ese punto. A uno de tus compañeros ponentes no le gustó, mira. Sí, a Diego. Sí. Y sí, ustedes saben que son, son bravos. Pero bueno, gracias. Gracias por la presentación. La verdad que para mí es un honor estar acá. Hace 20 años estuve de aquel lado, ahora estoy aquí. Y la verdad que es muy grato poder conversar con ustedes con esa ilusión y esos sueños que tenía cuando tenía 18 años, no saquen la cuenta porque si no estamos, se pudre todo, ¿no? Por la edad. Bueno, yo me siento muy orgullosa de estar acá, gracias a la Federación por haberme convocado, por el esfuerzo que están haciendo además de esto, ¿no? De amplificar lo que es el fútbol, porque no se trata solamente de jugadores que van a la cancha a hacer goles. Yo creo que el fútbol es un producto integral y cada vez es más un show donde nosotros también somos parte de él, o sea, somos los encargados de comunicar lo que está sucediendo, pero también hacemos vida fuera de los 90 minutos de la cancha. Así que parte de lo que voy a explicar el día de hoy, ya mis compañeros me han dado como un recorrido de lo que ha sido mi carrera y ahora estoy como en otra etapa también, aparte de lo que sigo haciendo, pero creo que es importante esta reinvención, una palabra que está muy de moda y de eso básicamente va a tratar la exposición del día de hoy, considerando que soy una persona pública, que tengo una carrera en medios y que ahora estoy introduciéndome en las redes sociales. Por eso, Periodismo Z, cobertura de un evento deportivo. Bueno, mi camino es muy largo, son muchos años, ha sido rápido igual. La llegada a los medios para mí fue muy rápida. Yo desconocía qué quería hacer cuando era chica. Cuando entré a la universidad, empecé estudiando Relaciones Industriales. O sea, nada que ver. Salí corriendo el año siguiente porque macroeconomía, estadística no era lo mío. Así que dije, bueno, ¿qué hago? Comunicación social. Se adaptaba un poco a lo que me gustaba, que era ser directora de cine. Pero acá en Venezuela sabemos que no puedes vivir de eso todavía. Ojalá que podamos. En este caso, bueno, estos son los eventos más importantes que cubrí, más allá de lo que también hago día a día, que creo que es importante. Pero los eventos han marcado un poco las etapas y cómo se ha desarrollado mi carrera en general. Arranqué en Estados Unidos 2003, es un mundial de fútbol femenino, cubrí la Copa América 2004, Alemania 2006, tres finales de Champions, maravillosas las tres, la era Guardiola, para aquellos, muchos me tildan de barcelonista, yo era hincha del Real Madrid, para que sepan, aquí abiertamente los confieso, soy hincha de la era de Raúl, de, bueno, un poquito más atrás, de Redondo, de Zidane, fan número uno. Pero el Barcelona también de Pep Guardiola me marcó porque estuve presente en esas dos Champions. La verdad que fue muy interesante ver cómo funcionaba ese equipo en la cancha. Bueno, cubrí Sudáfrica 2010, mi primera experiencia con DirecTV. Estuve en unos Juegos Olímpicos. Si hay que cubrir un solo evento en la vida, vaya a un Juego Olímpico. Realmente es muy satisfactorio lo que ves ahí, porque convive el amateur con el profesional y los atletas son maravillosos, o sea, es una cobertura espectacular. Brasil 2014, Chile 2015, Río 2016, Francia 2019, hasta ahí, por ahora. ¿Por qué les digo lo de mi camino? Porque cada evento significó para mí un avance en un área. Y yo creo que ahí es el aprovechamiento también y tratar de
sacarle provecho justamente a cada uno de los eventos y al momento que se vive en la actualidad. Porque cuando yo arranqué en el 2003, había solo una grabadora, una cámara de televisión, por ahí radio, prensa escrita, pero no había medios digitales, muy pocos en realidad. De hecho, les voy a hacer una confidencia, mi primera vez, no se asusten, mi primera vez fue en el Mundial del Femenino 2003. ¿Y por qué les quería contar esto? Porque yo no era periodista deportiva, yo estaba estudiando comunicación social y era jugadora de fútbol, estaba con la selección nacional, en ese momento hicimos la eliminatoria a ese Mundial, que después conocí que era la Copa América, pero como se dividió en sedes, en zonas, bueno, no sabía que se llamaba Copa América en ese momento. Pero bueno, fue mi primera vez, ¿no? Yo fui jugadora, fui fanática, y dije, como estudio comunicación social, me gustaría ver qué pasa cuando voy a un evento como periodista. Entonces, ¿qué pasó? Aproveché y dije, bueno, voy a escribirle al único medio digital que había en ese momento, habían dos o tres que estaban comenzando, pero lavinotinto.com era la página web del fútbol en Venezuela. No conocía al dueño de esa página web, sabía quién era, de nombre, Juan Carlos Rutilo. No teníamos una relación personal, yo era estudiante de la universidad y jugadora de fútbol. Y dije, bueno, para ir al evento necesito acreditarme, es lo más importante. No tenía contactos con nadie, así que dije, bueno, Rutilo, le escribí un mail, busqué en la Vinotinto, contactos, y le dije, mira, yo quiero ir a cubrir, le expliqué mi situación, soy estudiante, me gustaría quizás trabajar de esto, te mando algunas notas, obviamente, la cobertura del evento. Sin dudarlo, sin conocerme, me acreditó. Y eso fue mi primera vez. Entonces, manos a la obra, acreditada por FIFA, gracias a FIFA por esa primera vez también, y decidí buscar el equipo técnico, porque ¿qué necesito para cubrir un mundial? Bueno, en esa época no había información o muy poca de fútbol femenino, entonces investigar sobre fútbol femenino, comprar algunas cosas que me permitiera registrar lo que estaba sucediendo allá. Entonces me compré una grabadora y con eso podía ya arrancar lo que era esta experiencia. Y manos a la obra, decidí, esta que ven ahí es Marta, foto de más o menos 2003, casi en blanco y negro, pero la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino en Sudamérica. ¿Y por qué lo quise llamar Periodismo Z? Porque está cambiando muy rápido y acá se han tocado en varias de las ponencias cómo, el medio clásico, la televisión, la radio y la prensa están perdiendo protagonismo y están ganando muchas las redes sociales, las plataformas. Entonces, yo arranqué en una era donde el medio importante era la televisión, la radio y la prensa estaba perdiendo un poco la pisada. Y hoy estoy viviendo la generación Z, que son los nacidos entre 1997 y 2012, y los llamo los serruchos porque son los que nos van a sacar el puesto. Eso es una realidad. Pero bueno, quería explicarles que todavía convivimos estas generaciones entre nosotros, ¿no? Y cómo hay que aprovechar el hecho de haber nacido entre dos generaciones y tratar de reinventarse para mantenerse vigente. Ustedes, la mayoría, me conocen por lo que hago en DirecTV, pero esto es un secreto. He hecho en algunos eventos, he monetizado mis redes sociales y he ganado más dinero con lo que hago en DirecTV. Eso no se lo digan a nadie. Pero ese punto de reinvención me ha servido a mí aprender un poco lo que es la gestión. No vengo tampoco a enseñarles cómo utilizar las redes, porque también soy una estudiante de eso, para eso hagan cursos de contenido digital, de marketing digital, y van a poder aprender un poquito más. Todos tuvimos un sueño, algunos llegamos, pero lo más difícil es mantenerse. Y ahí es donde yo digo que hay que hacer el trabajo. Obviamente va a tomar un tiempo, porque hay que llegar, y después me toca a mí ahora reinventarme, intentar mantenerme vigente en una generación que va así. Y que veo a mi hija de un año y medio que maneja las plataformas así. Un año y medio. A mi mamá todavía le digo cómo utilizar el FaceTime. Entonces, estaba en una generación que aprende mucho más rápido y que nació con otro chip. Entonces, hay que mantenerse vigente. Por eso estudiar, por eso hacer cursos, aunque sea les guste el relato, tienen que saber producir, tienen que saber hacer radio, tienen que saber cómo se graba un podcast, tienen que saber cómo se edita. Yo estoy empezando e intentando
aprender, me cuesta muchísimo, pero lo estoy haciendo. Hay que estar vigente. Y por eso, diversifícate. Ya muchos de acá hablaron de distintas áreas en las que trabajan. Yo fui comentarista como Geraldine, soy todavía en La Señal, he hecho zona mixta, he conducido, ahora Fede va a hablar de eso, un programa de televisión. He pasado por todas las áreas, escribí para, ¿sí? Para lavinotinto.com en su momento, que es un medio digital, no es prensa, pero bueno, sigue siendo escritura. He hecho un poco de todo y la verdad que ha sido bastante productivo, ¿no? Porque esto me ha permitido hoy estar en podcast con Fernando, al cual no lo conocía en persona y lo estoy conociendo ahora y trabajamos juntos. Entonces, yo creo que estamos en una era donde, desde que comencé, una de las cosas más importantes son las relaciones. Hay que cultivar relaciones. Y eso también te lo da el tratar de cubrir el evento desde el sitio. Por eso, esta comunidad que armamos nuestros colegas, los presentadores, termina siendo muy productiva porque dejas de conocerte por Twitter, por Instagram y realmente comenzamos a relacionarnos y quién sabe, 2 años después me pasó, me llamaron de DirecTV, yo trabajando en Polar, en marketing deportivo, me gustaba el periodismo, ya había hecho un máster en periodismo deportivo y me dijeron, queremos que trabajes con nosotros y seas presentadora de televisión. Eso lo cultivas en el lugar de los hechos, cuando fui a la Copa América de Perú 2004 y establecí una relación con la gente que manejaba este proyecto de, que era abrir un canal de televisión en DirecTV. Entonces, aparte de lo que estoy haciendo en televisión, estoy tratando de llevar a cabo distintos proyectos, como el podcast En Fútbol Infinito, que también los deben conocer a los creadores de ese podcast. En Footbox tengo el mío propio y además participo con Juan Buscalia en el de Sudamérica. En mis redes las cubro de diferentes formas. ¿Y por qué también digo que es importante diversificarse? Porque la mayoría de los productos o de la producción que haces en estos medios es tuya. Tú eres el director de tu medio de comunicación. Entonces, eso te da la independencia para poder hacerlo desde donde quieras, para poder monetizar y, obviamente, de llegar a donde se vaya llegando. Estoy haciendo radio, voy a hacer, de hecho, para el Mundial en la X, para aquellos que quieran estar al tanto. Y en YouTube tengo mi canal, que es como mi regalito, ¿no? Ahí hablo de lo que yo quiero. Me gusta contar historias de vida, me gusta entrevistar a personas con historias de vida. Y ahí cuento la mayoría de atletas o exatletas olímpicos, pero también he hablado de fútbol con Panchi Blavia, teníamos y vamos a tener también durante el Mundial esta intervención de la fecha live para poder charlar sobre cada una de las jornadas. He tenido en eventos particulares streaming, por ejemplo, la Copa América Femenina, en la cual le saqué muchísimo provecho y creo que fue uno de los momentos más satisfactorios porque tuvo a Geraldine, a Natalia Prieto, que va a hablar hoy en la tarde también, una periodista colombiana fanática del fútbol femenino. Tuve a Vanessa Córdoba, la hija de Oscar Córdoba, que es arquera también en la selección de Colombia, como invitada. Y la verdad que fue un proyecto muy satisfactorio porque lo produje yo, lo conduje yo y es mío. Entonces, eso me llenó de mucho orgullo. Así que salgan de la zona de confort. No se queden solo, quiero ser relator y soy bueno en esto. No, busquen hacer algo más. Intenten llegar a distintas formas. Por ejemplo, en este seminario hemos cubierto prácticamente todas las áreas. Falta la fotografía digital. O la fotografía deportiva. Por acá está el fotógrafo de la selección nacional, ese que se escucha. Bueno, eso es un área también que pueden investigar y que es muy interesante para poder llevar a cabo como profesionales. Y el otro punto, ahí te lo doy, Diego. ¿Cómo se llama? El de los datos, se me fue el nombre. La Big Data. Creo que hoy es muy importante y los periodistas trabajan en Big Data, no solamente son los conocedores de la informática, es muy importante la recolección de datos y esos son motivos de pelea en Fútbol Total porque no saben qué es el Big Data. Nosotros tenemos un venezolano que trabajó en el Villarreal y que actualmente está con César Farías y es un gran conocedor del Big Data. Gracias al trabajo que hizo, instauró, para que sepan, la oficina de Big Data en el Villarreal y por eso ese equipo semifinalista el año pasado es parte, no digo que es relación directa, pero es parte del crecimiento porque compraron jugadores de acuerdo a la data que tenían recopilada, ¿no?
Bueno, así que la era digital arranca obviamente con las redes sociales. Yo me abrí una cuenta, ahí, bueno, no se lee bien o no la leo bien, la edad. Me abrí una cuenta hace unos 10 años más o menos de Twitter. En Instagram arranqué un poco después, ya para los Juegos Olímpicos de Londres. Y la verdad que es muy útil, más allá de que después hay gente que no les gusta porque es tóxica, porque la gente... Yo en Twitter encuentro muchas herramientas del día a día, del hora a hora, del minuto a minuto. Y eso me permite, mantenerme activa porque hoy, siendo mamá de dos hijos, es muy difícil sentarte a ver programas de televisión, es muy difícil escuchar Cadena Ser, que yo solía escuchar muchísimo. Es muy difícil. Entonces, el Twitter y las redes sociales te permiten el minuto a minuto que no tienes cuando eres un poco más grande. Y bueno, decidí abrirlo. No le daba mucha importancia, sino simplemente para leer noticias. Y después entendí que es una posibilidad de interacción y una posibilidad de comunicar. Y lo más importante, una oportunidad para monetizar, generar ingresos a través de un medio que uno supuestamente lo usa para farandulear o algo, no. Yo realmente lo utilizo para trabajar y es una herramienta importante para mí en cuanto a esto, ¿no? A mantenerme activa y a tratar de buscar distintas formas de ingresos para cubrir eventos, para poder llevar a cabo y planificar mi futuro. Eso es importante. Ustedes viven el día a día y son jóvenes. No piensan que van a ser un poco después. Por eso ya les voy a estar en una lámina explicando que hay que hacer planes, ¿no? De 5 años, de 3 años, quizás no tan largos, porque yo me frustraría si no logro después de 10 años conseguir el objetivo, pero sí ir poniéndote, y para mí los objetivos son los eventos. Entonces yo cada 2, 3 años renuevo mis objetivos y así me voy planeando a lo largo de mi vida y la verdad que me ha funcionado bastante bien. Así que bueno, espero seguir manteniendo esa proyección. Como les decía, bueno, la entrada de las redes sociales fue muy importante al periodismo, para bien y para mal. Pero en este caso, en lo particular, por eso es mi punto de vista hoy con esta conferencia, le estoy hablando de lo que ha sido mi carrera, la evolución de las redes sociales y cómo puedes aprovechar o no esta forma, ¿no? Y en Londres 2012 fue la primera vez que las redes sociales tuvieron tanta importancia como la transmisión en la televisión. Hubo menciones, hubo un día donde hubo 105.000 menciones del hashtag Bolt. Bueno, saben ustedes quién es Usain Bolt, ¿no? Uno de los mejores atletas de la historia, si no el mejor. Y el hashtag Juegos Olímpicos en la inauguración tuvo 9.6 millones de menciones. Ustedes dirán, eso no es mucho, pero en ese momento era un montón. Entonces, el Twitter termina siendo una herramienta importantísima para la difusión del evento, para los resultados día a día y para el periodismo, porque nos permite de esa manera estar ahí, cubrir algunos de los deportes. Es muy difícil la cobertura de un Juego Olímpico, porque nos ha pasado que nos toca hacer el multipantalla y estás pa, 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 pa. Entonces tienes que cambiar de disciplina, cambiar del chip y bueno, los atletas, y es muy difícil la cobertura de un Juego Olímpico. Las redes sociales te permiten ser un poco más específico. Me quedo con el judo, me quedo con la medalla de oro Rubén Limardo del camino, y eso es una anécdota muy interesante, pero yo estaba en Wimbledon, para que tengan una idea, Wimbledon queda en este extremo y la sede donde jugaba, donde competía Rubén Limardo, era en esta sede. Y yo estaba esperando a Gisela Dulco y a Juan Martín del Potro por el dobles mixtos. Y yo veía que avanzaban los Limardo, que avanzaba Venezuela, que avanzaba, y decía, yo me voy a perder esto. La única oportunidad de ver una medalla olímpica de Venezuela, me la voy a perder. Y le dije a mi jefe, mira, yo me voy a la sede del esgrima. Después suspendieron el dobles mixto. Salí corriendo, tomaba tiempos de cuánto dura cada estación, a ver qué me convenía más, irme en tren o irme en subte o en metro. Y al final llegué así agitada, me senté al lado de una señora y me dijo, toma un agua, mija. Tomé agua, me relajé. Justo estaba saliendo Limardo con la bandera, el himno, no sé qué. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? No, le cuento. Ay, qué bueno que llegaste, yo soy la abuela de Limardo. Bueno, esa anécdota es tremenda, me hizo llorar, se me pone todavía la piel de gallina. Y bueno, ahí estábamos, en Londres, viendo la medalla de oro de un venezolano
y la señora obviamente estaba ahí sustituyendo a su madre que había fallecido, la madre de Limardo, hace poco, y él le había prometido que iba a estar ahí. Así que bueno, se me pone todavía la piel. Bueno, seguimos. En Brasil 2014, las marcas comienzan a pagarme por mis redes sociales. Es la primera vez que monetizo en un evento deportivo. Entonces ahí la importancia de haber previsto desde Londres darle foco a mis redes sociales, porque yo publicaba todos los días el trabajo de los sudamericanos, como es una señal regional, decidía publicar todos los días los resultados y la previa, o sea, en dónde iban a competir los sudamericanos. Y eso ya me había dado una cantidad de seguidores para que a Brasil 2014 me permitiera una empresa que se llama Claro, en México, contratarme para hacer videos, generarle contenidos desde Brasil. Entonces yo le mandaba y con eso comencé a monetizar mis redes sociales de forma oficial. En Rusia 2018 tuve la oportunidad de estar en muchas de las canchas de los estadios y bueno, los 64 partidos los cubrí a través de Instagram, de Twitter, obviamente siempre DirecTV es, o sea, mi pantalla, pero lo que decía, generar contenido para que el evento sea también cubierto de distintas aristas y que además te permita a ti crecer como profesional desde distintos puntos de vista. Y bueno, el evento donde quizás dije, bueno, este es el evento donde voy a hacer el quiebre y voy a darle más énfasis, fue la Copa América Femenina, porque sentía que era un evento muy importante para nosotros los venezolanos, tenemos una generación de jugadoras extraordinarias, y creo que era el momento de decir, bueno, acá hay que ponerle foco, hay que comenzar a apoyar. Siempre he estado vinculada al fútbol femenino, siempre he intentado poner mi granito de arena desde donde estoy, pero en la Copa América decidí, bueno, hacer esos streaming y hacer esos programas con una producción bastante importante y la verdad que resultó muy, pero muy positiva. Ahora vamos por el Mundial y por los Panamericanos. Ya sabemos lo que significa el Twitch y la revolución que ha causado distintos periodistas. Algunos ex periodistas, hablo ex periodistas porque pertenecían a un medio. Los termina, el caso de Gerard Romero es muy particular. Pertenecía a Radio Cataluña, lo terminan echando, lo votaron. Y él dijo, en vez de quedarse, como dijo Fernando Ceballos, e irse a trabajar en otra cosa, vamos a hacer esto. Se abrió un canal de Twitch y ha hecho récords de transmisiones con 150.000 espectadores ahora en septiembre con el cierre del mercado de pases, lo cual facturó un montón de dinero y además obviamente ya creó un perfil donde la gente va porque sabe que él tiene la exclusiva de los fichajes en el mercado de pases junto a Fabrizio Romano, los dos periodistas con más credibilidad en lo que es el fichaje de mercados. Y conocemos lo que hace Ibai, ¿no? Ibai creo que reinventó la manera de hacer periodismo. Y ahí es donde uno dice, como presentadora de televisión, murió la televisión. Se niveló, se equiparó. No creo que muera. Yo creo que se va a reinventar, va a intentar mantener, porque los derechos todavía los tienen ellos. Es verdad que las redes hoy compran derechos, y por eso ponía anteriormente el caso de Apple, ¿no? Que compró la MLS por 10 años. Una cosa que uno decía, bueno, Apple hace celulares, antes computadoras, bueno, ahora compran derechos y van a transmitir la MLS por 10 años, considerando que en el medio tienen un mundial en los Estados Unidos, México y Canadá. Así que una movida extraordinaria de Apple en la cual ustedes podrían aprovechar para intentar tocar puertas, porque estas plataformas necesitan necesitan voces, quien les produzca, necesitan personas para trabajar, entonces comiencen a moverse, metan currículums, hay muchísimas. Paramount Plus, por ejemplo, le sacó la Premier Sky a México, por ejemplo. Y es otra plataforma donde podrían intentar buscar trabajo. No sé si corre el video acá, ¿no? Para que vean, hace poquito nada más fue el Balón de Oro, lo ganó Alexia Putellas y Karim Benzema, merecidísimo para los dos. Ibai, desde su casa, en Twitch, hizo la transmisión de la zona mixta y también hago referencia a lo que hablaba ayer mi compañero Carlos Suárez. Y también lo hablaba con el de Conmebol, se me fue el nombre, Castelo. Decía, esto te mueres, lo reportas. Bueno, hizo una cobertura de la zona mixta
extraordinaria, habló con Florentino Pérez, con Karim Benzema, con Thibaut Courtois, con todos los jugadores en zona mixta. Esto no se veía. De hecho, en zona mixta no puedes tomarte fotos, no puedes pedirle nada a un jugador, no puedes pedirle autógrafo, no puedes pasarle, puedes, pero no debes pasarle el vivo o la radio. Es simplemente pregunta y respuesta. Bueno, Ibai rompió con todos los protocolos, como lo ha hecho en su canal varias veces. Ejemplo, 3.3 millones de espectadores, más que un canal de televisión, por una pelea de boxeo. Entonces, él ha entendido que las redes son muy importantes para llevar a cabo una cobertura de un evento. Incluso él mismo ya produce eventos. El Mundial de Balones, de Globos, ahora se viene la segunda edición. Una cosa que dice, ¿esto es un deporte? Bueno, el tipo inventó un deporte y saca millones de views por unas personas que se golpean globos. Y bueno, ahí está, la reinvención de un medio, los canales. Yo le dije a DirecTV, ¿por qué no transmitimos el Mundial de Globos? Y 3.3 millones de views. A ver si los convencemos para la segunda edición. No sé dónde estaré en 5 años, pero estoy construyendo mi camino. Ahí es donde les dije, yo no planifico a 10, 15 años. Yo voy planificando 2, 3 años y por cada evento deportivo. Ya les dije que mi planificación es el año que viene. Yo tengo el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. No está Venezuela, pero hay 3 selecciones sudamericanas, por lo cual le doy importancia. Posiblemente una cuarta si clasifican en el repechaje. Y están los Juegos Panamericanos, donde sí está Venezuela, y seguramente le voy a dar la cobertura. Pero tratar de ponerte metas, objetivos a corto y mediano plazo, no te frustres si no se da. Yo no voy a Qatar este año. Yo llevo 5 mundiales con la señal y este año no voy. Me frustré un poco, pero dije, esto no me va a ganar a mí. Ya tengo cerrado un contrato de radio, tengo cerrado para hacer streaming en mis redes sociales, más lo que voy a hacer desde el canal en DirecTV. Así que de todo lo malo, hay que sacar algo provechoso e intentar buscar que eso no te debilite, sino al contrario, fortalecerte por otros lados. Quería darles muestra ejemplo, pero creo que no corren los videos, ¿no? No. Qué carita, ¿no? Les quería mostrar cómo es una sala de prensa. Este es el lugar donde están los señores como Juan Pablo, todo el tiempo. Pero es muy importante la sala de prensa, porque ahí haces mucho networking, haces muchas relaciones. Y les dije, esta carrera es de relaciones. No es para ver un perfil y trabajar solo y yo voy a hacer esto y voy a ser el más famoso. No, no, no. Encárguense de trabajar las relaciones, porque las relaciones los van a llevar a algún lado. Les quería mostrar cómo es la sala de conferencia. Esto no está permitido, no se lo digan a Castelo. Grabar con celulares en las conferencias no está permitido, pero quería grabar un ejemplo de lo que es una conferencia de prensa, donde está muy bueno y la pandemia creo que nos negó ese privilegio de poder conversar de forma directa con los jugadores, porque se hacía por Zoom y se mandaban las preguntas. Ahora me parece que se está retomando lo que era, que es voy a la conferencia, levanto la mano o me anoto en una lista y yo te acerco, el moderador te acerca el micrófono cuando te corresponda. Entonces, eso te permite también manejar el minuto a minuto y no lo que hacíamos durante la pandemia, que era enviar una pregunta y después ver si eres seleccionado entre los 20 que mandaron preguntas. Bueno, la zona mixta ya se las explicó Carlos ayer. El palco de prensa también se las explicó Castelo ayer y Titi. Y las entrevistas que también en los eventos las puedes aprovechar porque, bueno, te dan exclusivas. Uno las puede pedir a los jefes de prensa con antelación y te garantizan una posibilidad de hablar con alguno de los jugadores. Les voy a dar algunos consejos, no muchos, no me quiero parecer a mi madre, pero crea contenido sin parar. Ya les dije que las redes sociales son su primer paso. Ustedes tienen esa facilidad, nosotros no la tuvimos. Nosotros los millennials teníamos que depender de conocer a alguien, de que te ayude a alguien, de hacer un casting, de que le gustaste al del casting, gustaste en el sentido de que cómo hiciste tu trabajo. Y bueno, era muy difícil llegar a un medio de comunicación. Siendo mujer venezolana, en Argentina, pesa el pasaporte. Yo trato de sacarme esa
esa etiqueta, ¿no? Porque la verdad que todas me preguntan, ¿qué se siente ser mujer? Y con esos argentinos, yo creo que ya yo no estoy ahí, yo ya evolucioné a otra cosa. Yo hoy, desde mi conocimiento, y me costó 6-7 años, que un argentino o una persona me viera la cara y me preguntara y yo sintiera que realmente le importa lo que le estoy diciendo y que mi opinión vale tanto como la de él. Me costó 6-7 años, pero ya yo estoy como en otro lugar y discuto desde otro punto. Y también sé cuándo me voy a enfrentar o no. Eso no tenemos de inteligencia las mujeres, ¿no? Cuando hay que pelear batallas, no todas las guerras. Registra tu marca. Para aquellos que tienen podcast o algún programa, un show de YouTube o algo, siempre pasen por el aspecto legal. Regístrenlo. Se paga un dinero por eso, pero es su marca. El día de mañana, esa marca vale. Y puede alguien, como en el caso de Footbox, comprarle esa marca para poder transmitirla. El Chiringuito es un ejemplo. Es una marca que arrancó un programa de televisión en España y el dueño de la marca, bueno, es uno de los periodistas que también está en el programa, ¿qué hace? Se lo vende a distintas televisoras. Y ahora el producto es mucho más grande de cuando comenzó porque él agarró su marca y la proyecta en distintos medios de comunicación. Creo que va a arrancar ahora en Meridiano Televisión, en DirecTV lo pueden ver algunas noches, no sé qué día exactamente, pero algunas. Y es una especie de fútbol total, un poco más gritón, pero el tipo construyó su marca, la registró y él produce su programa, le paga a los que están ahí y es su show y vive de eso. Entonces, y arrancó siendo un programita en la televisión. Entonces, yo creo que es muy importante registrar, hagan el esfuerzo económico, tengan su marca y así evitan que otro tan original como ustedes se robe su nombre. Abre una cuenta en todas las redes. Hoy hay TikTok, bueno, cantidad. Después algunos de ustedes me darán un curso de cómo usar TikTok porque yo no tengo ni idea. Pero registren, yo tengo mi nombre en todas las plataformas. Ahora hay una nueva que todavía no la vi real, me imagino que muchos ya la tienen. Registren su nombre y su marca en cada una de las redes sociales. Abran una cuenta, aunque no le den todavía vida útil. El día de mañana, cuando tengan una comunidad, comiencen a replicarlo en los distintos medios y así se va a masificar su idea y su información. Y nada gratis, muchachos. Cuidemos el gremio. Nos costó mucho llegar a donde estamos. Hay gente, periodistas, colegas, que van por ahí diciendo, bueno, te lo hago gratis, no sé qué. No. Esto no fue gratis. El camino no nos lo regalaron. Lo tuvimos que trabajar. Entonces, pidan al menos que les mencionen, o sea, no les digo que les cobren fortuna, pero al menos que los mencionen, que les den un lugar en sus plataformas, en el medio donde están. Uno va a un evento, y me ha pasado muchísimo, que voy a un evento, durante un año pediste trabajo en ese lugar, por ejemplo. Voy a un evento y ese lugar te comienza a llamar 25 veces por día para hablar con el programa de la mañana, de la tarde. Ah, pero te vine hace un año a pedir el trabajo y no me lo diste. Ahora que estoy acá, sí. Entonces, no. La única forma de yo salir en una entrevista es que me menciones tal, 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 o que me pagues por lo que corresponde. Entonces, posiblemente cierras una puerta, pero es lo que tienen que valorar tu trabajo y tu tiempo. Yo creo que acá a ninguno nos regalaron nada y la verdad que darle gratis eso a un medio tirar nuestro tiempo y la preparación que tuvimos. Y como les dijeron todos mis compañeros, nunca dejes de intentarlo. La historia de Gerard es muy conmovedora, la de Carrasquero, de la periodista de ESPN. Hoy la vemos en la élite, pero para llegar ahí tuvo que tocar muchas puertas, incluso dejar su país a trabajar de lo que había. Entonces, nunca dejen de intentarlo porque hoy la vemos en ESPN, ¿no? Comentando donde no comentaba ningún varón hace 2 años atrás. Bueno, ahora sí. Yo les dije que Rutilo y la Vinotinto fue mi primera vez. Yo les voy a dar la oportunidad que me dio Rutilo en su momento. Yo busqué mi oportunidad y ustedes están buscando la suya también porque están aquí. Y muchos han tocado puertas, muchos han hecho cursos y por eso le voy a dar la oportunidad a 2 personas de cubrir un evento deportivo. A ver, tenemos los nombres.
mi intención es proveerles a ustedes las herramientas y el medio para que puedan cubrir al primer partido de la eliminatoria de Venezuela al Mundial de Estados Unidos. Les voy a dar el canal y la acreditación. Ustedes hagan lo demás. Busquen patrocinio para llegar al lugar, para dormir. Ya les adelanto que creo que no va a ser acá. Así que, si quieren participar de esto, yo les voy a dar la oportunidad a dos personas que elegí porque han tocado puertas, porque todos ustedes lo han hecho, pero fue un buen estudiante en el curso de Carlos Domínguez, ayer lo mencionó, así que dije, ¿por qué no darle la oportunidad a este chico? Le voy a dar... Bueno, preséntese, señor. Señorita. A ver. ¿Está prendido? Acá abajo hay un botoncito. Primero. Gracias. Ok. Primera clase que te doy y la última porque yo no doy clase. Bueno, la verdad esto es inesperado. Sinceramente no sabía qué iba a suceder hoy. Buenos días a todos. Mi nombre es Martín Ramos. Tengo 15 años, voy a cumplir 16 el mes que viene. Y bueno, desde el año 2018 estoy trabajando en las redes. Me gusta narrar fútbol, me gusta comunicar, me gusta hacer videos. He estado en varios programas de radio, he tenido tuve una experiencia en televisión. Y nada, creo que mi principal mentor en todo esto fue Carlos Domínguez. Al principio, cuando hice mi primer curso de narración de fútbol, la verdad fue una oportunidad que no me imaginaba que se iba a dar hoy. Y bueno, muchas gracias, Milena. Mira, que... yo te pongo a disposición mi canal de YouTube, la plataforma de Footbox. La idea que tengo en mente es, yo te voy a acreditar con mis medios, gracias a la Federación por el esfuerzo que también me ayudó en esta dinámica, y la posibilidad es cubrir zona mixta, hacerme una intro y un postpartido y tratar de buscar la entrevista de algún jugador. Entonces, una cobertura completa de un partido y la idea es, por supuesto, transmitirlo a través de las redes, de mis redes, de las tuyas si las quieres utilizar también, pero que vivas lo que es la cobertura de un evento. Primer partido de la Vinotinto, a ver si le das suerte, ¿no? La no, clasificación. Increíble, gracias. Bueno, vas a ir acompañado de una chica... ahí está, que también ha hecho mucho esfuerzo. Yo no la conozco, la voy a conocer ahora, pero Geraldine Carrasquero ha estado en contacto con ella, me la recomendó y me dijo, esta chica va a tener futuro. Así que bueno, vamos a ver si lo tiene en Fuera de Lugar. Mucho gusto. ¿Tu nombre? Encantada. Mi nombre es María Ángel Ferrebú, soy del Zulia, sí. De ahí conozco a Geraldine, tengo 24 años y definitivamente estoy sin palabras por esta oportunidad. Muchas gracias de antemano, para mí definitivamente es una sorpresa porque no conocía esta iniciativa y porque apenas este año comencé a hacer televisión con la Liga Fútbol, a la que siempre le voy a agradecer la oportunidad de colocarme en sus pantallas y por supuesto que esta es una gran oportunidad para seguir en ese ascenso. Bueno, ahí están. Entonces, la idea es que se complementen en un momento que le hagas cámara, que le ayudes cámara y cámara, o sea, que uno haga entrevista, que el otro haga zona mixta, pero que se complementen, van a ir acreditados por el mismo medio, por eso tienen que rebuscarse. Carlos Suárez y Alex Candal, por ejemplo, hacían cámara, ustedes los conocen, ¿no? Los dos, uno más show que el otro, pero en su momento en DirecTV uno le hacía la cámara y el otro día cambiaban roles, hacía uno zona mixta y el otro la cámara. Así que ustedes tienen que ver cómo trabajan la dinámica, pero entre los dos traer un producto completo, una cobertura de la primera victoria de Venezuela para el Mundial de Estados Unidos. Ah. Amén. Bueno. Amén. ¿Ah? Bueno. Qué fácil. La federación va a cubrir con todos los gastos de los chicos, así que bueno. Mejor imposible. Vamos a romperla toda, ¿eh? Sí. Vamos a romperla toda. Yo estoy en Argentina, pero ustedes la tienen que romper. Bueno, gracias. Mucha suerte. Después nos contactamos para detalles. Una fotito, venga. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Y a la federación de nuevo. Ahí está el fotito.
Ey, próximo, falta un tema, Diego. Fotografía deportiva. Listo. Bueno, gracias. Los dejo ahora con la pregunta. ¿Ah? Sí, en Footbox. Ahí está otro medio que se suma. En Footbox también los vamos a utilizar. Bueno, gracias, chao. Muchísimas gracias, Milena.